Bueno, vamos a ver, ¿quién abrió su Biblia en Génesis capítulo 2? Ustedes saben, cuando se habla del día en que uno la iglesia se debe dormir o cuando uno debe cesar de trabajar, por lo general hay una costumbre instalada en la cultura hace mucho tiempo que es: ¿cuál es el día de guardar? Así quedó en el lenguaje español: día de guardar, los días que hay que parar, los días que hay que reservar. Y de alguna manera, creo que con el tiempo fuimos haciendo un uso muy especial acerca de cómo se habla en estos días de guardar, y que está un poquito lejos de lo que el Señor pretende para nosotros como iglesia. Así que vamos a hablar un poco de cómo empezó todo esto en Génesis, pero pongámonos de acuerdo en algo. Por ahí hay grupos que hablan de que el día que uno se debe reunir para hablar de la palabra de Dios es el sábado. Los judíos siguen respetando el sábado, el día de reposo, si lo toman como séptimo día. Nosotros tomamos como séptimo día el domingo, porque empezamos el lunes, ¿sí? Contamos siete y paramos, si nos dejan. Y bueno, ¿y cómo es todo esto? ¿Cómo debemos pensarlo todo esto? Entonces, yo quisiera que por un momento, todas esas ideas que están dando vuelta acerca de se debe parar este día, se debe parar tal otro, le hagamos todo un poquito de costado, ¿sí? Pongamos la mente en cero, el contador en cero, y empecemos acompañados por la Biblia a ver cómo Dios fue armando todo esto. Lo vamos a ver de una manera que no se ve siempre, ¿sí? De que es cómo Dios fue armando de a poquito, ¿sí? Para que el hombre entienda que debía parar, que debía reservar un día para él, y después esto va evolucionando, no se queda un día solo. Así que vamos con Génesis capítulo 2, versículo 2. ¿Tienen por ahí? Bueno, dice la Biblia: y acabó Dios en el séptimo día. En realidad la palabra es paró. No lo acabó en el séptimo día, porque en el séptimo día no hizo nada. No hizo nada más. Así que dice: paró de hacer Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó, cesó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, yo me estaba acordando cuando los que tienen esos trabajos que son de días rotativos, o sea, no tienen domingos para parar, no tienen día fijo. Y uno le pregunta: ¿y trabajas mañana? No, mañana tengo, y dicen con una cierta franco, descanso, ¿no es cierto? Paro. ¿Con qué felicidad uno recibe el día que para, ¿no? ¿Y cómo lo ve uno cuando es el día que puede parar de sus tareas? La verdad es que esto depende un poco también del orden civil de las cosas. ¿Quién decide cuándo el hombre puede parar de trabajar? Hay una ley instalada en nuestro sistema legal y en el de otros países que se llama sistema domadario. ¿Qué es esa palabra? Bueno, el domos es la palabra séptimo, es la palabra que usa la versión griega del Antiguo Testamento para referirse al séptimo día. Entonces, se trabaja en 6 días y se descansa el último. Y yo leía sobre la ley, ¿no? Y decía, un poco explicada, está un poco explicada como si el hombre fuera un esclavo del sistema, ¿no? Es para reponer sus fuerzas, es para que pueda seguir trabajando. Todo es para que pueda seguir trabajando. Yo quiero disfrutar el día de hoy, no estoy pensando en seguir trabajando. Así que esto de trabajar 6 y descansar 7, conocido como descanso domadario, en realidad lo instaló el Señor. ¿Cómo lo instaló? Bueno, dice que Él reposó. Reposar es parar, no tener movimiento. Se reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Así que, a ver, ¿cómo habrá visto Dios ese día? ¿Cómo lo ven ustedes cuando les toca descansar? Con alegría. Cuando dicen: mañana no tengo que ir a trabajar porque es sábado, y le sale con una grandota así de feliz que no tiene que ir a trabajar. Lo ven bien, le ponen un buen nombre, se sienten contentos respecto de ese día. Dios se sintió contento respecto del día en que él pudo reposar. Y tan contento se sintió que dijo: este día lo voy a usar para una especial. Y contó 6 y el séptimo dijo: yo lo voy a usar para una especial. Y eso quiere decir lo consagró, lo santificó. Lo tengo reservado ahí y ya voy a ver para qué lo voy a usar. Y pasó un tiempo y él nos va a mostrar para qué lo va a usar.
El día, la palabra 7 no está ligada al principio de la palabra sábado, sábado que es el reposo. ¿Sí? Al principio, bueno, séptimo día se para, pero después se instala la ley, la palabra estos son días de reposo. No siempre era el séptimo día, el día 10 del mes séptimo, ¿sí? El día de reposo para la ley judía, y no cae el séptimo, ¿sí? Dentro del calendario. Los judíos tienen un calendario que es lunar, así que el día de luna nueva tendría que coincidir con el principio del mes. Por eso dice que había celebración de luna nueva, si empezaba el mes, y también los sabbats. Esto después lo vamos a ver en un poquito que nos habla en el Nuevo Testamento. Pero el día séptimo empieza a ser algo especial. La palabra séptimo empieza a ser un día algo especial. La palabra siete empieza a ser un día especial. Todo eso porque me gustó, descansó. ¿Cómo no va a ser un día especial? Es el día que yo paré. Y sucedió, dice Génesis capítulo 7, versículo 10, que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Después dice, esto voy a leer con estos versículos, así que no les pido que lo vayan siguiendo todo. En Génesis capítulo 8, versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. No era un día así, los 17 días del mes, pero el mes era séptimo, sobre los montes de Ararat. Así que el Señor dijo, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente empiece a entender que yo quiero hacer de este día algo especial? Lo que están pensando en la mentalidad, si es ¿por qué el domingo? ¿Por qué el sábado? Por favor, saquen eso de la mente y vayamos a este día. ¿Sí? Vamos al día en que Dios quiso hacer algo especial. Dice, primer mandamiento, ¿cómo hago para que el pueblo que elegí, que yo santifiqué, también tome este día como algo especial? Y es un breve ensayo. Un tiempito después de haber cruzado el Mar Rojo, hay un evento especial. ¿Sí? El pueblo se queja porque no tiene para comer y Dios le manda una cosa, algo esponjoso, liviano, como una escarcha, aparecía en la mañana y se llamaba, ¿qué cosa? Maná, se llama así, ¿qué cosa? ¿Qué es? Una cosa. Esa es la palabra maná, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Y entonces el pueblo lo tenía que recoger. Esto tenía que ver con los 7 días. Vamos a ver qué tenía que ver. Tenía un poquito, pero no lo busco. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo salga y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley. ¿Vale? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Ustedes saben que en Éxodo dice, no había ley todavía. ¿Sí? Aparece en Éxodo, ve. Dios quería probar si era obediente. ¿Sí? Entonces, a ver, aparece este especie de pan. Y el Señor dice algo en particular, miren, no junten de un día para otro. La provisión mía es continua, durante todo el tiempo que yo lo marco. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dios estaba probando la obediencia, entonces hizo al revés. Dice, voy a juntar. Y el pan, se ve que eso cuando estaba un tiempo ya formado, podía fermentar algo así, entonces, ¿cómo es? Se empezaba a podrir, porque se abusará, o sea, realmente todo un aspecto ya no se podía comer. Así que Dios los probó, dijo, no los juzguen, y ellos quisieron juzgar. Entonces Dios dijo, bueno, ¿ves? Son cabezaduras, son rebeldes. Yo quiero hacer que ellos vean algo, pero me cuesta ponerlos en marcha. Entonces, ¿qué le dice? Miren, el día séptimo, y acá empieza y se introduce la palabra en eso, el día de reposo, es el día que yo paré. Yo lo santifiqué. Vamos a ver un poquito más, a ver. ¿Qué les dice? Les dice lo siguiente. Cuando llegue el día séptimo, ustedes parece día no justo. Tomen del viernes, o sea, perdón, del sexto, no había eso, no. Tomen del día anterior, doble porción, a la mañana, para ese día y para el día de reposo. ¿Y qué hizo el pueblo? Desobedeció, hizo la cosa rebelde. Yo estaba probando. Ese era el tema. Dios quería que ellos dijeran, mira, este día no se sigan ocupando de sus cosas. Yo tengo cosas para que ustedes ocupen, pero no sus cosas. Así que el pueblo desobedeció, ¿sí? y salió a juntar que ese día Dios no hizo caer maná. Así que Dios estaba probándolo en esto de que 6 y 1. Y les costaba, pues eran desobedientes, no podían entrar a acostumbrarse a eso.
y fueron rebeldes. Bueno, mucho tiempo después, un tiempito después, no mucho tiempo después, Dios instala la ley y ya le dice, miren, ya no es broma. Ese es un día que yo deseo santificar. Además, yo deseo mostrar en este día que los santifiqué a ustedes, que los elegí. Ustedes van a cumplir una función especial. Después Moisés se lo hace notar a Aarón. Miren, esto es un sacerdocio. Es un sacerdocio en mi pueblo, pero también entre las naciones para hacer conocer mi nombre. Qué importante. Y por eso, 6 y 7. 6 y 7. Yo quiero hacer conocer mi nombre. Y empieza a armar una serie de rutinas que tienen que ver con que quiero que mi nombre sea honrado en ese día. Entonces, dice, bueno, ahora que no lo cumple, ya estaba la práctica, había fallado, dice que no lo cumple, escribo la ley, pena de muerte. ¿Sí? Había pasado algo, una de las personas del campamento dijo, ¿qué me importa que sea hispano? ¿Y qué me importa que Dios quiera que su nombre sea importante en ese día? No, eso no me importa. Es un menosprecio importante a Dios que los había liberado, a Dios que los había liberado. Entonces, como a ese qué le importa, le costó caro, porque lo menospreció a Dios delante de toda la congregación y le costó la aplicación de la ley civil en ese momento, la pena. Después, más tarde en Deuteronomio, Dios le haría a Moisés escribir de una manera más humanitaria la ley acerca de que es para que descanses, tanto tú como tu esclavo y todos. Pero al principio, la resistencia del pueblo, Dios tuvo que corregir. Así que él termina diciendo esto después de esta práctica, de este entrenamiento. Dice en Éxodo 16:29. Mirad que Jehová os dio día de reposo. Este día, esta palabra reposo, sabbat, sábado, decimos nosotros, sabbat, ¿sí? Es el día, un día para parar. Sabemos que no siempre cae séptimo, pero en este caso se contaba 6 y 7. Y por eso, dice, en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día, o sea, no vayan sentados afuera a conseguir cosas, sino quédense, así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces Dios, en Éxodo 20, ahí vienen los mandamientos, sí, ya incluye el mandamiento. Primero la práctica, el calentamiento, después el mandamiento. Acuérdate del día de reposo. La verdad es que te lo enseñé 4 capítulos antes. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo, para hacerlo algo especial. 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová, tu criador. Dice, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, nadie, ni el extranjero, nadie. Porque en 6 días, y acá viene la razón por la que Dios estaba contento y le había puesto un hermoso nombre a ese séptimo día, un nombre que a él le gustaba, un nombre consagrado, lo santificó. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el sábado. Dice, y lo tomó para lo especial, y lo santificó. También el Señor le tiene que empezar a mostrar esto. No es que es un día de guardar, no es que esté todo quieto. Después vamos a ver por qué. Dios le dice, tu obra, no toda obra. ¿Sí? En los tiempos del Señor Jesús, los fariseos se esforzaban porque había que parar, no había que hacer. No había que tener el día que el Señor estaba más deseoso de hacer. Él tenía deseo de hacer bien, dice después en el Nuevo Testamento, hizo bienes. ¿Sí? Estaba deseoso de hacer cosas de parte de Dios para el hombre. Pero los hombres no podían entenderlo. Ahora querían hacerlo, quería parar todo. No era para parar todo. Y ahora vamos siguiendo de a poco cómo Dios va instalando la práctica. Lo importante ahora que vamos a estudiar. No es el sábado, es el domingo, sino cómo Dios instala la práctica. Y esto es lo que yo quiero que se lleve mal. ¿Sí? Dice, el día de reposo dado como señal. En Éxodo 31, le dice lo siguiente, 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis el día de reposo, porque es señal. A ver, es algo importante que se tiene que notar, es una marca, si es una marca, entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico,
A ver, es importante, ustedes se tienen que acordar que yo los elegí para algo importante. Si ustedes borran este día, se van a olvidar que yo los elegí para algo importante. Después lo vamos a ver, que en realidad dejaron ese día y se olvidaron que Dios los había elegido para algo importante. Dice, así que guardaré ese día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profane de cierto morirá, es decir, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio suyo. Y después empieza la reglamentación, Éxodo 35, versículo 1 antes. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, viene la repetición, ¿no? Mas el séptimo, el don, o será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que no hiciera trabajo alguno morirá, no recibirá fuego en ninguna de vuestras moradas. Miren, el tema del fuego es algo especial. ¿Vieron cuando uno dice el domingo de la mañana, no me anda el auto, se tira abajo, empieza a repararlo, llega la hora de la reunión y por ahí llegó, pasada la reunión, dice que pasó, ya me compuso. Entonces el mandamiento para nosotros es, no arregles el auto antes de venir a la reunión. Porque si te quedas a arreglar el auto, seguro que falta, porque te quedas enganchado, no, falta algún tornillo, que si no, y no vienes. Bueno, Dios dijo, no vas a preparar el fuego, mirá que eso lleva tiempo. No, pero si es un poco, había que preparar el fuego. Había que hacer que se conservara, mantuviera el calor, ¿sí? Y eso te lleva mucho tiempo. No lo puedes hacer el día que se lo vas a dedicar al Señor. Porque llega el momento que le vas a dar al Señor y todavía estás prendiendo el fuego. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo Dios instala todo esto. Dios va instalando algo que va a ser importante. ¿Qué se va a notar en el día del reposo? Que hay una señal. ¿Por qué? ¿Qué señal? Que Dios eligió a ese pueblo. ¿Para qué? Para el reposo. Aparece después el libro de la ley, el libro de Levítico, y dice lo siguiente. Dice Levítico 16:29, no se falta el lujo, tendré por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiré vuestras almas, no les hacer ayuno, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que moran entre vosotros, porque en este día se hará expiación. Es el famoso día del perdón. En realidad, no es como lo hace la práctica hoy en día, que, bueno, me acordé que tengo que perdonar, que esa es la práctica judío, ¿no? Me acordé que tengo que perdonar, entonces, si tenías algo que no te lo perdoné todo el año, hoy te lo perdona. En realidad era el día de expiación, y era de parte de Dios en favor de ellos. Y ellos decían, bueno, pero si Dios nos perdona, nosotros también. Y parece que algunos es el único día que perdonan, ¿no? Pero el hecho es que era día de expiación. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el pueblo en general día de reposo? ¿Qué hacía el día que hay que dedicarle a ese nombre? No dice nada. No, nada. Miren, le cuento. Número 28, para poner nada más que un ejemplo. 28, versículo 9 al 10. Dice: ofrendas mensuales y del día de reposo. Más el día de reposo, y habla de esta ofrenda, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda, con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Cuando el Señor iba al templo, no encontraba el templo vacío. Encontraba que estaba atendido, había sacerdotes. Había trabajo para hacer el día de reposo, que era de parte de los sacerdotes. Y el resto del pueblo tenía que ir a escuchar la palabra. Tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para escuchar lo que Dios quería que escuchase. Ahora, Dios me dijo, no hagan nada. Para los tiempos del Señor, dice, no, no hay que hacer nada, día de reposo, hay que parar, hay que prender fuego, hay que calentar la olla, hay que prender la luz. Hoy en día se tira todo eso. No, no era así. Este día es un día especial que yo deseo mostrar que los elegí a ustedes para algo especial. Eso especial se llama sacerdocio. Y para aquella época era el sacerdocio, ¿sí?, según el orden de Aarón, el sacerdocio levita. Y un sacerdocio especial. En un momento se sentía mal Aarón y no tomó parte en algún servicio. Y Dios se enojó mucho, Moisés se enojó mucho con Aarón. Y lo agarró aparte y empezó a dar así con todo, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces le dijo, le digo, así que me sentía mal. Si él lo comprendió, dice, no, pero el sacerdote está para esto y para esto, no lo puede dejar de hacer. El sacerdote no podía parar, porque tenía deberes hacia el pueblo de parte de Dios. Y el día de reposo había mucho para hacer.
claro, no de tu obra, de la obra de Dios. Para empezar, te vas a encontrar la luz de la teatro prendida, había alguien que se dedicaba al holocausto, había holocaustos de sacrificios en altar muy, muy grandes, que se corrían a otro día para no tener demasiado trabajo. Había un montón de cosas que decían el sabbat. O sea que el sabbat de un día estaba dedicado para hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Bien, Dios va a instalar posteriormente otra serie de actividades que nosotros le podemos llamar como. Bien. Si yo quiero que algo extraordinario se note, entonces tengo que hacer eso, que se note, que sea relevante. ¿Y cómo lo hago? A través de un evento. Fabrico algo, necesito a la gente, es una actividad humana, están todos juntos, empiezan cantando, después se sientan, bien, parecido a lo que hacemos nosotros en la Santa Cena, después se levantan, después que viene después y dice, ¿qué están haciendo? Es un evento. Y después recuerda la palabra, ¿qué sentido tiene todo eso como evento? En la parte de sociología hay algo que se llama evento comunicacional. Y hay toda una sigla de principios que hay que tener en cuenta cada vez que uno haga un evento, ¿no es cierto? Y yo veo muchos eventos en la iglesia. Por ejemplo, Club Bíblico es una de las actividades que cada día de reunión se parece más a un evento, porque le dan algún colorido, lo preparan en forma diferente, pero así es, hay un montón de actividades que tenemos, la reunión de matrimonios, de Omega, y todas las reuniones que tenemos nosotros. Club de la Puebla, gracias. Es un evento, y también tiene su ritmo, ¿no es cierto? Bueno, o sea, a ver si podemos destacar esta palabra. Traigo de un lenguaje moderno lo que en hebreo ya se expresaba como fiesta, pero no era fiesta de matraca y papel picado. Era una celebración, era un evento. En hebreo se va a usar una palabra especial para organizar todos estos eventos. Entonces Dios tiene preparado ahora otro paquete de eventos. Había empezó con el maná, el periodo de entrenamiento, después el sabbat, pero ahora tiene más. Quiero que se recuerden más cosas, quiero que la gente de afuera, cuando lo ve, diga qué importante. Y entonces se empieza a dar eventos. No lo voy a leer todos ahora, pero la Pascua, ¿sí? Pasar por alto. El evento más importante, la celebración más importante de la fiesta judía es la Pascua. Y no se recuerda cuando se abrió el mar Rojo, se recuerda cuando Dios pasó por alto. ¿Sí? La fiesta de las primicias, las gavillas, cada uno agarraba lo que había cosechado, lo hacía un atadito, iba y lo llevaba. ¿Y qué es esto? Que Dios trae la provisión, ¿ves? Está mostrando que Dios efectivamente te dio la provisión. La fiesta de las trompetas, la convocación. La fiesta de la expiación, el día del perdón. La fiesta de las enramadas, en cada una estaba la fiesta de los tabernáculos, en cada una ciudad tiendita, se iba cerca de Judá, se ponía el tiendito y recordaba para dónde vivían en tiendas. Y todo eso hacía que el pueblo recordase cosas que Dios tenía para ellos y se las mostrase al mundo. Ahora, tus eventos, si lo dejaban de hacer, ¿qué pasaba? Ahora vamos a ver qué pasa. En todos estos eventos se vuelve a aparecer en forma repetida el día de reposo. ¿Quién se beneficia con este día? Dice en Marcos, capítulo 2, versículo 27. Y esto lo dice el Señor, que es el que inventó el día de reposo. Y es el que descansó el séptimo día. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor, es el que manda el día de reposo. Pero dice que fue hecho por causa del hombre. Es un beneficio para el hombre. Nosotros somos los que necesitamos parar. Y vimos que después de eso se trajo un paquete de un montón de celebraciones para que ellos prestaran atención. Ahora, hicieron un canto, pero un canto importante, que es el Salmo 92:1-5. Si lo tienen, para que lo anoten, para que lo lean en casa. Es un salmo muy importante porque es el salmo que se canta el día sábado. En medio de todas estas celebraciones va pasando el tiempo. ¿Y todo esto por qué se había llamado? Porque había un sacerdocio. Ahora, en virtud de que los pecados no se podían arreglar con ese tipo de sacerdocio, Dios hace un nuevo pacto y tiene que armar un nuevo sacerdocio. Y las cosas tienen que cambiar. Y eso primero se lo dice a los judíos. Dice en Hebreos
capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndoles, o sea, no estaban contentos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Cuando el Señor entrega la segunda parte de la ley, la que viene después de los mandamientos, dice: propones este pacto. ¿Sí? Y eso dijo: sí, lo vamos a poner. No como el que hice con sus padres, el día que les pone de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que el Señor hizo un nuevo pacto. Este es el pacto al que entramos nosotros. ¿Por qué entramos nosotros? Hay nuevos sacerdotes. ¿Cómo se redimen los pecados? Aparece el Señor Jesucristo, que entra una sola vez para ofrecer sacrificio, que es su propio cuerpo. Redime nuestros pecados y elige un pueblo, reyes y sacerdotes. Pero nosotros tenemos una diferencia. No hay 12 tribus y una que sirve. Acá trabajamos todos. No sé si por ahí alguno no se dio cuenta, pero tenemos que trabajar todos. Y todos formamos parte de armar algo, eventos. Ah, bueno, pero me sacaste del tema. Yo creí que ibas a hablar de ese viaje para el sábado o el domingo. No. Tenemos eventos que hacen notorio un hecho muy importante, que es un evento. Un resumen de la definición de evento. Una actividad humana, un hecho humano, para ser resaltable, algo histórico. ¿Qué es eso extraordinario que pasó entre nosotros? ¿Usamos el valor? Dice Colosenses 2, 13, 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, cortándola de medio y clavándola en la cruz. Y dice luego: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, los eventos antiguos, luna nueva, si quiere mes, o día de reposo, sábado. ¿Qué me venías a decir del sábado? Me dice que no te puedes juzgar. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ahora habla en Hebreos 8.13, dice: nuevo pacto ha dado por el Hijo el primero. O sea que las cosas cambian, algunos les contaron del texto cambio, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice en Hebreos 9.15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primero, o sea, lo que el primero no podía sacar, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que hay un nuevo pacto. Quería meter algún bocadillo, pero fui un poquito gordito con el tiempo. Un hecho extraordinario. ¿Cuál es el hecho extraordinario? El Señor fue entregado, ¿sí?, para morir. Nosotros sabemos por nosotros y por nuestros pecados. Pero no quedó ahí en la muerte. Resucitó. Ese es el hecho extraordinario. Ese hecho marcó un día muy importante. ¿Cómo fue eso? Bueno, les cuento, por ahí hay algún comentario que dice si en realidad los cristianos se reunían en el primer sábado del mes o no. En el griego, día femenino, o sea que tengo que decir la día. Entonces digo primera día. Si mi sábado, en el griego, yo digo la primera día después de la semana, del sábado de la semana. Pasado el día de reposo, dice Mateo 28.1, al amanecer del primer día de la semana, o sea, después que entró el reposo, empieza otra vez el ciclo del trabajo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué pasó? No lo encontraron. Dice Marcos 16.1.2, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a un quile, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Y qué pasó? El hecho extraordinario. A ver, un hecho extraordinario merece un evento. ¿Qué problema? Para vos es fácil, porque en tu calendario civil el primer día se para de trabajar. Ellos no podían. Ahora vamos a ver.
¿Cómo celebrar ese hecho extraordinario? Bueno, tenía otra cita, que está en internet la cuenta, así que lo pueden buscar. Dice en Corintios, porque yo recibí del Señor y le amo el evento. ¿Quién dijo cómo había que celebrar el evento? El Señor. ¿Cómo lo hizo? Con pocas palabras, dio el ejemplo. Se reunió y después dijo, hagan así. Dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 24, porque yo recibí del Señor, o sea, el don del Señor, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Ven? A ver, ¿vieron lo que hicimos esta mañana? Es el evento. ¿Cómo se hace? ¿Lo agarras pan? ¿Lo partís? Está explicando cómo armarlo, así como ellos les había explicado cómo armar sus sabbats y sus fiestas. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de él. Ahora, el evento es en memoria de él. Así fue, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Pero aparte, ustedes saben que esto se hacía el primer día después del sábado. Ahora, les comento algo. La comida más importante de esa época no era el almuerzo. Si te agarraba hambre en medio del trabajo, llevate el sanguchito. ¿Se acuerdan que los discípulos lo agarraron retirando las semillas para sacar las espigas, para sacar las semillas? Era la noche. Era después que terminaba toda la jornada. Inclusive las celebraciones más importantes. Y también nosotros decimos la cena del Señor. Lo hacemos apenas despunta la mañana, aprovechamos bien el día del Señor. Pero ellos lo hacían de noche. En una de esas reuniones había un lugar alto, Pablo estaba reunido, había unas antorchas. Eutico se le ocurrió ponerse al lado de la ventana, se conectaba las antorchas, se quedó dormido después de haber echado, pero primero habían partido el pan y se desplomó. Y ahí el Señor hizo un milagro para que Eutico siguiera haciendo su labor. Y dice en Hechos, capítulo 2, versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ese partimiento de pan habla, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese cada día no es todos los días, dice en forma cotidiana, en forma frecuente. No era todo eso, todos los días. Todos los días no hacían las cenas. ¿Sí? Una de las reuniones realizadas, dice en Hechos capítulo 27, el primer día de la semana, reunieron los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que no empezaron la Santa Cena en la mañana, porque hubiera sido muchas horas de charla. Empezaron tarde. ¿Cuál era el tema de empezar de tarde? En el calendario judío, si te puede hacer, pasa hasta el otro día. Pero en el romano no, después de la medianoche. Así que ellos se reunían el primer día de la semana y se reunían de tarde. ¿Sabes por qué? Porque para ellos era día laboral. Para vos no. Pero para ellos sí. No podían elegir, ¿te imaginas? Pablo les decía, bueno, si vos fuiste llamando esclavos, seguís siendo esclavos. No pudiste ir domingo. ¿Qué problema, no es cierto? ¿Cómo hacían los judíos cuando en su orden civil tenían que hacer que gente, que toda la gente tenía que ir el sábado para? No lo hacía toda la gente. Por ejemplo, la milicia se turnaba. ¿Sí? Hoy en día se turnarán los médicos, si no pueden venir el domingo, se turnará alguien que esté haciendo servicio militar, que esté dando servicio a la policía, porque tenga otra actividad importante en el orden civil. A ver, pero eso no es excusa para salir o desertar de este evento. Es el evento más importante que tenemos, porque el hecho extraordinario es que Jesucristo resucitó. Por eso la Santa Cena se celebra el primer día de la semana. Y ahora ya lo corrieron, el primer día es el lunes. Ahora, ¿no te hace pensar todo esto como Dios lo fue metiendo en la práctica humana? Lo que verdaderamente hay que rescatar. Antes estaba pensando, es el día que no tengo que trabajar. No, es el día que no planifiques para tu obra. Dios quiere algo especial. ¿Qué quiere mostrar? Que te eligió, lo habíamos leído antes, que yo santifiqué. Y es el único evento. Nosotros hacemos muchos eventos más. Claro, como es el único, voy a la Santa Cena, después el resto de la reunión no, si la iglesia hace otra cosa más, no participo. La iglesia hace un montón de eventos que tienen distinta estructura y todos están destinados a hacer conocer al mundo que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. El hecho más extraordinario. ¿Se te va a ocurrir salir de ese evento?
Bueno, no importa, yo, Dios sabe, Dios hay que llevarlo en el corazón. Voy cuando puedo, no formo parte del trabajo. Yo no fui elegido sacerdote, mentira. Si fuiste salvo, si sos salvo, sos sacerdote. Así que tenés que venir a trabajar. Estás en la tribu de Leví nueva. Tenés que venir a trabajar este día de reposo. ¿Para qué? Para preparar todo esto. Para que todos se enteren lo que el Señor hizo. Mira, ¿qué pasó a los judíos después que empezaron a ser perseguidos y no se podían, los judíos creyentes, o sea, los que creían en el Señor Jesús, que fueron todos los primeros creyentes, por mucho tiempo, llegaría un montón, hasta que empezaron a creer los gentiles, pasó un tiempo largo. Pasó lo siguiente, dice en Hebreos 10:25. Si quieren buscarlo es importante, así señalamos una palabra. Es una palabra que aparece dos veces en el Nuevo Testamento, nada más. Te cuento, la parte más importante donde aparece, que lo vamos buscando, es en el día del Señor. Mirá, esta palabra va a aparecer en el día que nos reunamos con Cristo. No volveré a tomar el fruto de la vida hasta que lo haga. Hebreos 10:25. Nosotros lo hemos descorrido así, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, dale, vamos, vamos, tanto más cuando ven que aquel día se acerca, día prometido. Ahora, quiero detenerme un poquito en la frase, si quieren, después revisen la nota. En castellano la frase se llama así, sí, pero en griego se armaba de una manera un poquito diferente, como la gramática es diferente, hubo que adaptarla al castellano. Dice, no desertando, no abandonando la reunión. El verbo congregando no estaba, dice la reunión, sustantivo. No deserten de la unión, no le dejen la reunión. Como algunos han empezado a practicar, no ven, no ven, no ven. Ahora, esa reunión tiene un nombre muy importante. Ustedes saben que la palabra iglesia es un grupo sacado afuera, un propósito. Pero esta palabra reunión no, es al revés, está juntada. La palabra que usa acá es una palabra medio compleja, larga, pero nosotros lo vamos a traducir por la gran reunión. Es una gran reunión. Es la reunión donde nos acordamos que Cristo murió por nosotros y resucitó. Es una palabra muy, muy larga. Se llama, dice el griego, episinagón. Sinagoga viene de sinagoga, que era traer a todos, acarrear, traerlos a todos. Pero epi, algo por encima, super, es la super reunión, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué la gran reunión? Esa es la reunión donde recordamos principalmente al Señor. Ese nombre no aparece en todo el Nuevo Testamento hasta en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, donde dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra gran reunión con Él, ahí, aparece otra vez el visionario. Nuestra gran reunión con Él. O sea que esa reunión que ellos estaban desertando era tan importante con el mismo nombre que aquella que iba a tener cuando nos volvamos con el Señor. Y ellos la estaban dejando. No es cualquier reunión. No es cualquier reunión la del domingo a la mañana. No es cualquier reunión. Es la gran. El día que partís el pan no es cualquier reunión. Es el hecho más notorio que tenés en tu vida. ¿Tenés otro más notorio en tu vida? La iglesia, el cuerpo de Cristo, se encarga de, para que el nombre del Señor sea conocido, llenar todo de Cristo, dice Pablo. Así de bien, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer, no sé, actividades para niños. ¿Por qué? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un campamento y nos vamos a abrir. ¿Dónde verá? Y todos estos eventos tienen el mismo objetivo. Ahora te hago una pregunta. ¿Ya conoces el objetivo del evento? ¿Cómo podés quedarte afuera? ¿Se te ocurriría decir que no es algo importante que Cristo murió por vos y que resucitó en la tierra? Mira esta gente, mira esta gente, era tan importante que el primer día tenía que esperar hasta terminar la jornada y recién podía reunirse. No era día feriado el primer día. Pasó mucho tiempo, pasaron como 3 siglos más hasta que fueron los días feriados. O sea que se tenía que reunir todo un día y después trabajar. Y lo hacían con sumo gozo. Cambia el sacerdocio. Cambia el evento extraordinario. Cambia lo que había que anunciar. Y hoy te encontrás siendo partícipe del evento más extraordinario en tu vida
joven a la mujer. Y algunos dijeron, no, esto no es igual que antes. Primero eran hebreos y tenían costumbre de la sinagoga. No podían ir a la sinagoga, estaban siendo perseguidos. Esto es el primer día, ¿cómo fue la noche? Ya para nosotros es el martes. No me suena, no voy más. Y se olvidaron de algo. ¿Sabes? Una cosa me hace. ¿Ustedes se acuerdan de Josías? Josías empieza a reinar los 8 años. Josías empieza a reinar, nieto de Manasés, su nombre hizo una cosa terrible. Llenó todo de sangre, fue un desastre su gobierno. Se olvidaron de la ley. Claro, entonces dice, bueno, empieza diciendo en el Antiguo Testamento. Y Josías empezó a. Tenía 8 años, Josías, lo llevaba de la mano al sacerdote, la mamá. Y empezaron a hacer campañas a derribar todos los lugares altos. Idolatría, idolatría, había que derribar todo. Estuvieron 10 años haciendo eso. Cuando Josías volvió, él tenía 18 años, se dio cuenta de una cosa. Nos acordamos de derribar todos los lugares altos, pero no nos reunimos un solo día de los que el Señor mandaba. Abajo, el día más importante, que Dios pasó por alto. Nos olvidamos. Entonces él dice, ¿y dónde lo encontramos? Y en 10 años estuviste dando vuelta. ¿Dónde quedó el libro de la ley? ¿Dónde tenés tu Biblia? Te olvidaste del evento más importante y dejaste la Biblia, que estaba ahí, donde estaban las fisuras de las paredes del templo, por ahí encontraron el rollo. Y se dio cuenta que era lo más importante. ¿Te das cuenta? Dejando lo más importante, dejaste la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te decía lo que era más importante. Tuvo que volver de nuevo a hacer la paz. Llega desde mucho tiempo después Nehemías y se encuentra algo importante. Él había edificado, reconstruido los muros. Entonces la gente de Tiste, cuando vos te hiciste una pared nueva, le mostraste al vecino la hermosa pared que te hiciste. Bueno, él empezó a pasar algo importante y no sabía cómo sacársela de eso. Venían todos los carruajes de los gentiles diciendo, vamos a ser vivos, esto no trabaja en el sábado. Vamos a poner los carros, porque como ellos no trabajan, nosotros lo vendemos. Y como el tío que la vuelta, por favor no se enoje, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Sí, a veces no se enoja para servir. Nosotros no queremos que trabaje, pero lo vamos a comprar, ¿no? Se instalaban los carros afuera. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo salía. ¿Dónde tenía que estar el pueblo? Adentro. ¿Y qué celebración hacía? El templo. ¿Y dónde salían? Los muros. Y en los muros estaban con todos los carros. Entonces, ¿no? La gente que estaba afuera, que eran gentiles, no entraban, porque había un patio que se llamaba Patio de los Gentiles. No entraban. Y los otros salían. A ver, vos que sos de la familia del Señor, saliste afuera, no dejaste de hacer lo otro porque te quedaste llorando en el truco. Con los carros. Esta actitud me había tratado de corregir. Digo, esto es profanar el día del Señor. Bueno, eso no se puede hacer. Entren ustedes. Hagan lo que tienen que hacer. Y los que están con los carros dicen, no les podemos vender provisión a ellos, no nos van a comprar nada. ¿Qué podemos hacer? Dicen que estamos acá. ¿Ves cuál es la actitud de trabajar para un evento en común? Si tenías en mente, no, ¿qué día que guardar? El día que trabajan, el día que ellos no trabajan, es el día que más trabajamos. Somos sacerdotes. Lo hacemos para hacer que se conozca el nombre del Señor. Y así, a partir de este evento, tenemos un nombre. ¿Querés participar o querés quedarte afuera? ¿Querés desertar o querés seguir anunciando el nombre del Señor? Si no, pero lo puedo hacer en mi casa. No, no es. Acordate que hay una gran reunión que es agarrar y traerlo todo juntos. Que lo dice la palabra de Dios. No te puedes ir solito. Tenés que estar acá. Así que, bueno, de alguna manera lo que queríamos es poner con una visión nueva. Qué importante es todo lo que hacemos para que sea conocido el nombre del Señor. Desde la Santa Cena hasta el último de los eventos. No hay un evento que sea menor. Todos tienen el mismo objetivo. Y estás invitado a participar. ¿Sabes por qué? Porque sos sacerdote. Porque creíste en Jesús como tu Señor y Salvador. Gracias.